Venezuela. Amigos, aquí la guerrilla comunicacional Francisco de Miranda se encuentra con los vecinos del Fortín. A nuestro lado se encuentra Eduardo Jurado. Cuéntanos, Eduardo, esta nueva medida de parte del gobierno, tú como propietario, ¿qué sientes en este momento? Bueno, ahorita, recientemente acabamos de salir a reunión con las personas de Indepavi y bueno, tranquilidad es la palabra que puedo definir, porque ciertamente ellos están haciendo un cotejo con todas las bases de datos de las personas que ya tenemos previamente, hemos cancelado nuestras iniciales para nuestros apartamentos, y contrario a lo que la matriz de opinión que se está regando, que dicen que se le va a entregar a damnificado, etcétera, etcétera, simplemente lo que veo que se nos está se está haciendo cumplir el derecho que nosotros tenemos de poder acceder a nuestra vivienda de acuerdo a lo que la ley establece. En el caso particular, yo estoy estas son 20 torres, yo estoy en la torre 14, y en mi caso en particular estoy desde el 2008 esperando que me asignen el apartamento. ¿Y te dieron fecha para cuándo? En teoría, yo comencé en 2007, 2008 debieron haberme entregado mi apartamento. Y estamos al 2010. Y estamos a 2010, y todavía en la fase final ya para entregar, buscan excusas para dilatar la entrega. Entonces, ya afortunadamente la gente de Pavi está haciendo esa interfaz que se necesita para poder lograr ese canal, para que esta gente finalmente termine de entregar lo que por derecho nos corresponde. Porque lo que nosotros alegamos es que a nosotros no nos están regalando, no nos están haciendo un favor. Nosotros simplemente estamos pagando para poder tener acceso a un bien, a una vivienda principal, y simplemente lo que hemos tenido durante todos estos años de espera es una burla a lo que al deber ser. O sea, nosotros sencillamente, cuando en el momento que decidimos escoger una empresa para poder depositar nuestra confianza, nuestros ahorros, que en este caso el grupo Eiffel, en el momento que nosotros decidimos dar nuestros ahorros, lo hicimos fue con la esperanza de poder solucionar el problema, no crearnos uno. Y finalmente lo que hemos tenido durante estos años es eso. O sea, en vez de solucionar el problema habitacional, lo que hemos tenido es crearnos problemas tras problemas, y de parte de la constructora, excusa tras excusa. Ok, bueno, finalmente háganle un llamado a esas personas que creen que esta medida, como usted mismo lo dice, es para meter damnificado. Ese tipo de personas que, bueno, que también tienen derecho a su vivienda, pero en este caso ustedes sienten intranquilidad porque no es así. Correcto. Háganle el llamado a esas personas. Sí, bien, o sea, el llamado que yo hago es que la mayor cantidad de personas que están en estos conjuntos habitacionales somos profesionales, personas que de alguna manera hemos tenido acceso a educación, y lo único que les pido simplemente es un poquito de conciencia, darse cuenta que de la empresa haber obrado como ha debido obrar durante todos estos años, no hubiésemos tenido que llegar a este punto. O sea, si ellos hubiesen hecho su trabajo en tiempo y en forma, como se colocó nuestro contrato, esto no sería necesario. Entonces, sencillamente es un llamado para que la gente no malinterprete lo que se está haciendo. Nosotros hablamos con la gente de Indepavi, la gente de Indepavi lo que nos está garantizando, y de hecho acabo de salir de reunirme con ellos, nos están garantizando nuestra propiedad, y simplemente están acelerando todos los procesos, están permitiendo que nosotros por fin tengamos una respuesta, que no sea otra me equivoqué o la semana que viene, señor jurado, nada. O sea, simplemente lo que están haciendo es velar porque por primera vez ya se nos diga definitivamente, se nos ponga fecha para nuestra firma. El punto está que ya la constructora por fin está moviéndose como se tiene que mover ante esta medida, porque ya se siente coaccionado, y es en el momento donde por fin están actuando como ha debido ser los últimos 3-4 años. Así es. Bueno, amigos, así es. Este es el clamor de un grupo de personas, de 360 familias, tenemos entendido, que bueno, ahora sí son oídos, y no son oídos en el lado contrario. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque...